Encontrarnos con el alcalde. Presidente, las visorías hoy, darles esa oportunidad a los jóvenes de Sahuayo que busquen, que vayan a jugar fútbol a nivel profesional. Así es, Carlos. Buenos días a todos los que nos ven. Hoy tenemos dos visores del fútbol profesional, de Tigres de la Universidad de Nuevo León y de Santos Laguna, en este primer torneo por la paz aquí en Sahuayo, donde las secundarias del municipio se enfrentarán en un torneo de alta competitividad y que será un marco, una ventana muy importante para todos aquellos chavos que aspiran a jugar fútbol profesional. Hoy que tenemos estos visores, demostrar sus talentos y ojalá que más de alguno salga seleccionado. ¿Qué apoyo ofrece Sahuayo si sale seleccionado alguno? Bueno, platicaremos con los visores de antemano. Hoy tenemos varios jugadores, sobre todo en ligas infantiles, que han estado yéndose a probar a Chivas, América. Hemos estado apoyando con lo que son los viáticos, algunos con hospedaje, otros con gasolina, otros con las casetas, dependiendo del plan en el que entren con el visor o con la diferente institución. Hoy pues este torneo lo organizamos para promover el deporte, para sacar a todos los chicos a hacer algo de deporte, pero también de motivar esos valores de competitividad, de esfuerzo, de disciplina, de talento, junto con todas las secundarias. Vemos que estás apoyando muy fuerte al deporte. Viene la conferencia de Julio César Chávez en el box, la maratón, la media maratón que te aventaste, y lo que viene siendo también aquí en el fútbol, viene Pavel Pardo. La visita de Pavel Pardo, ¿a qué obedece? Sí, bueno, hay una amistad ahí con Pavel Pardo. Además es una persona muy comprometida con los temas sociales. Le platicamos del proyecto este de secundarias, le llamó muchísimo la atención. Lo invitamos y bueno, la intención pues es que conozcan un poquito pues de quién fue Pavel Pardo, quién es hoy todavía Pavel Pardo. Estará con nosotros aquí en el torneo, está por llegar y además nos acompañará también en la Semana del Emprendedor, donde con más calma tendremos un espacio para que nos platique pues un poquito de su vida y darle consejo a los chavos de cómo salir adelante hoy en este mundo tan complicado. ¿Se puede decir que vas a seguir apoyando al deporte? 100%, tenemos las peleas de box el 29 de julio, carrera del Patrón Santiago, ahí los esperamos, en diciembre medio maratón, y digo, durante el transcurso del año seguiremos promoviendo más carreras atléticas, paseos nocturnos, rodadas ciclistas, todo lo que sea deporte para el municipio lo vamos a estar apoyando. Muy bien, presidente, pues bueno, sabemos que Sahuayo sigue todavía con algunas complicaciones. ¿Qué le puedes decir a los sahuayenses en materia del agua que hoy está escaseando porque estamos en pleno calor ahora sí? Y bueno, estamos trabajando a nada más no poder. Realmente el esfuerzo que se está haciendo por las cuadrillas, por los ingenieros, los encargados del organismo de agua potable, pues día con día no dejan de trabajar. Ahorita venimos de platicar con los vecinos de Colinas de Tepeyac. Hay proyectos importantes en puerta que no se han podido concluir, pero que estamos a un mes, mes y medio de que cambie mucho la situación del agua en nuestro municipio. Entonces, les pido un poquito de paciencia, vamos por buen camino, confíen en nosotros y van a ver que poco. ¿Qué es lo que ha pasado específicamente ahí en estas calles, en Colinas de Tepeyac? Bueno, es una colonia en Colinas de Tepeyac que históricamente ha sido muy complicado el tema del abasto de agua, sobre todo porque son casas que no tienen aljíber, que eso dificulta un poquito el almacenamiento del agua. Entonces, pues el periodo de tiempo que les cae, pues no les alcanza para almacenar el agua suficiente para la semana que ellos tienen que concluir, ¿no? Ese es el problema principal y bueno, con los trabajos que se están haciendo, lo que pretendemos es que les llegue más días agua para que puedan estar haciendo sus actividades diarias. Muy bien, antes de empezar el torneo, las perforaciones, ¿cómo vas, presidente? Va muy bien, ya las tres perforaciones concluyeron en la perforación de Las Brisas, solo estamos esperando a realizar el aforo en los próximos días. Campo Limpia y San Onofre, estamos en los trámites con la Comisión Federal de Electricidad, que desgraciadamente son trámites muy tardados para que nos otorguen los permisos, las libranzas necesarias para poder echar a andar las perforaciones, pero estamos a un mes y medio aproximadamente para iniciar ya la operación. ¿Sí encontramos agua? En las tres perforaciones encontramos agua, en la de Las Brisas solo nos falta hacer el aforo para determinar cuántas pulgadas nos dio, pero tanto en San Onofre como en Campo Limpio obtuvimos 6 pulgadas de buena calidad de agua. Muy bien, pues bueno, agradecerte, presidente. Bien, amigos, pues bueno, hoy nos encontramos con el visor de Santos Laguna, su motivo de su presencia y su nombre, señor. Mi nombre es José Alfredo Chávez Zárate. El motivo de nuestra presencia es buscar jóvenes talentosos, buscamos jóvenes, yo en lo personal me gustan que sean intensos, que tengan buen fútbol, que tengan técnica, que tengan, no sé, que tengan buena coordinación, o sea, buscamos chavos, siempre nos lo dijeron desde que entramos a Santos hace 13 años, chavos diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, buscaremos ahí diferentes categorías, diferentes posiciones,
y suerte a todos porque vamos a ver todo lo mayor posible de juegos. ¿Qué tipo de perfil buscan? ¿Qué tipo de perfil de jugador buscan? Bueno, como te comentaba, a mí me gusta el jugador que técnicamente sea bueno, que tenga clase, por decirlo así. Claro que no buscamos el zurdo, natural. A mí me gusta que manejen dos perfiles, pero si me encuentro uno con perfil derecho que es excelente, pues también lo pido y agarro datos y para tenerlo ahí presente para mandarle una prueba a nuestro club. En dado caso de que alguien salga seleccionado y lo envíe, ¿qué ganaría la persona que va seleccionada? ¿Qué becas hay? ¿Qué apoyos hay? El apoyo que tienen acá con Santos es que el joven que seleccionamos solamente paga su pasaje, allá le dan hospedaje y comida en casa club por 8 días. Se muestra y si le va bien, pues regresa para quedarse. Pero bueno, es en lo que se les ayuda en Santos, es un club donde pues no tenemos que andar ahí haciéndolos que paguen ahí hospedajes y comidas y cosas como eso. Allá se les da eso en casa club. Muy bien, en dado caso de que algún joven nos esté viendo y diga, oye, yo me quiero probar, yo quiero ir, pero ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues primeramente tengo que verlo y si me gusta cómo juega, si le veo que tiene condiciones, pues claro que tiene posibilidad de que lo mandemos. Muy bien, pues bueno, agradecerle el espacio y agradecerle esta entrevista. Muchas gracias, aquí estamos al pendiente, gracias. Y arriba el Santos. Arriba el Santos. Bien, pues bueno, ahora nos encontramos con el visor del equipo Tigres. Señor, ¿qué experiencia, cómo ha manejado el fútbol en su vida? ¿Qué tal? Buenos días, bueno, soy el profesor Gerardo Salgado, visor oficial del Club Tigres. Y bueno, ya tengo 13 años ahí en el Club Tigres en visorías. Y bueno, la experiencia deportiva, pues soy egresado del ENDIT, la carrera de director técnico desde hace 30 años. Y pues ahorita estamos aquí en Saguayo para cubrir aquí el torneo de intersecundarias. ¿Qué perfil ocupa de los muchachos? ¿Qué se ocupa llevar? Bueno, aquí dependiendo de la categoría y la posición, pues son chicos que tengan básicamente cuestiones técnicas, una buena recepción, una buena conducción, un buen golpeo. Y pues bueno, yo creo que aquí por naturaleza el jugador de Saguayo, ya hemos tenido la oportunidad de llevar muchos jugadores y yo creo que ahorita va a ser una oportunidad muy grande para ellos y para nosotros poder evaluarlos e invitarlos también. ¿Qué ganarían los jóvenes que se vayan ahorita con Tigres? Bueno, los jugadores que han estado con nosotros allá en nuestra institución, ellos se les ofrece lo que es la Casa Club, el estudio y sobre todo la carrera profesional en las diferentes categorías que tenemos. Y bueno, ya la carrera profesional hasta el primer equipo. Pues bueno, muchas gracias y mucha suerte. Y arriba el Tigres también. Gracias, saludos, éxito. Gracias.